De antemano, me gustaría agradecer al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia por permitir el espacio para visibilizar la investigación que desarrolla la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de la Fundación Paz y Reconciliación. Yo recomiendo mi artículo Pensar la Seguridad de la Región Metropolitana porque es un punto de partida para entender los elementos materiales y discursivos que asumirá la seguridad y la convivencia ciudadana en el marco de una figura asociativa que contempla tanto la articulación de políticas públicas como la coordinación de actores, incluyendo a los organismos de seguridad e investigación, pero también a los de atención de emergencias. En el artículo se retoman los principales debates durante el proceso de configuración de la región, que entre otros incluyen, en primer lugar, la oposición política de la que ha sido objeto la implementación del esquema asociativo; dos, el impulso en materia de asociatividad como resultado del entendimiento que ha tenido el distrito y el departamento, especialmente durante estas administraciones territoriales; tres, el fortalecimiento de los mecanismos de participación para que ciudadanos y consejos territoriales tengan la capacidad de influenciar la toma de decisiones; y cuarto, algunas consideraciones frente a los limitantes de financiación que se desprenden de las asimetrías de la categorización municipal de las entidades territoriales que lleguen a ser parte del esquema asociativo, pero también de las limitaciones presupuestales como resultado de la emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica. En términos de seguridad y convivencia ciudadana para la región metropolitana, el artículo contempla 6 elementos hacia la configuración de un referencial metropolitano y regional de seguridad. El primero de ellos es la necesidad de que las acciones de la figura asociativa se encuentren siempre dirigidas hacia la resolución de los problemas de segregación y desigualdad presentes en el territorio. Dos, el estudio de la experiencia de otros esquemas asociativos como el del área metropolitana del Valle Aburrá, donde se ha transitado de la formulación de un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana para sus 10 entidades territoriales a la formulación de una política metropolitana de seguridad y convivencia. Tres, la gestión de los problemas de la delincuencia organizada de los municipios metropolitanos que comparten frontera territorial con Bogotá y que requieren no solamente de la inversión en capacidades para la fuerza pública, sino ante todo de inversiones en materia de política social y acceso a la justicia. Cuarto, se contemplan los posibles desarrollos en materia de arquitecturas institucionales, para lo cual se requiere que las dinámicas de seguridad y convivencia sean un objeto central en el marco del Observatorio de Región Metropolitana, pero también para lo cual se requiere la dirección de una dirección encargada exclusivamente de estos temas. Quinto, la vinculación entre los temas de seguridad y paz, para lo cual la experiencia del PEDER urbano y el PEDER regional que desarrolla Bogotá es importante y puede llegar a ser objeto de transferencia de política pública hacia otros municipios que compartan dinámicas de conflictos y que lleguen a ser parte del esquema asociativo. Y sexto, la inclusión de enfoques diferenciales para lograr mayores garantías de seguridad para grupos de especial protección, como de iniciativas dirigidas a la ampliación del catálogo de derechos para todos los ciudadanos de la región metropolitana. En definitiva, la invitación es a todos los investigadores en temas urbanos a seguir la conformación del esquema asociativo, pero también a seguir los productos de investigación de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado disponibles en pares.com.co.